¿Cómo es tu nombre completo, madre? ¿Tú eres inocente? ¿Qué pasó con la medida de coerción del imputado que lo acusan de violar varias mujeres? Sí, bien, hoy, en el día de hoy, buenos días a todos los medios de comunicación, a la prensa nacional e internacional. La audiencia que se iba a conocer en el día de hoy con relación al violador en serie fue aplazada para el sábado. Y para que esta se conozca de manera virtual. ¿Qué argumentos? El imputado renunció a lo que era la defensoría pública, alegando que él quería un defensor privado, algo que es de derecho, pero aún así nosotros, en representación de la víctima, le pedimos al juez, que el Ministerio Público no se opuso, para que las audiencias, a partir de este momento, para protección de la misma víctima, por la peligrosidad de ese violador en serie, de que se conozca de manera virtual, y ellos lo conocerán desde nuestra audiencia. Estamos hablando de cuántas víctimas. ¿Cuánta víctima? Hay aproximadamente, son aproximadamente unas 15 mujeres violadas. ¿Y constituidas cuántas? Ahora nosotros, 3. Por parte de nosotros, representamos 3. Hay 2 más que tienen sus abogados, o sea, las otras tienen abogados distintos. Nosotros la estamos defendiendo a ella en nombre de la Fundación Familia Sin Violencia. ¿Y ahí esas 3 ya están en archivos? Sí, ya inclusive se nos notificó vía correo electrónico la solicitud de medida, y nosotros, una vez se conozca la audiencia del sábado, pues nos comunicaremos con ustedes y queremos saber cuál ha sido la decisión del tribunal. Sí, yo realmente quiero que se haga justicia, porque aparte de yo ser una víctima, también mi hija está incluida, que lo preguntó. Okay. Entonces mi hija está pasando por un proceso que no puede dormir, no puede estar tranquila en casa. Si está durmiendo algo, tiene que estar con un cuchillo en la mano. Eso no, ya no es justo para mí. ¿Lo reconocieron ustedes a esa persona? Sí, nosotros lo reconocimos. También tengo el testigo de mi vecino que lo enfrentó detrás de mi apartamento. ¿Cuál era el móvil? ¿Cuál era el móvil que él utilizaba? ¿La forma para llevar a cabo el caso? Eso realmente no lo sé, porque cuando yo no estaba en sí ni nada de eso, fue vecino mío también que salió atrás de él. Y yo digo, él estaba, estaba detrás de mi apartamento. Detrás de mi apartamento hay una pared pequeña. ¿Dónde ocurrió eso? Esto ocurrió en el Valle Universitario, en el Reparto Peralta. ¿En el caso tuyo? En el caso mío también, el centro de la base, no está sola. Ya, yo quiero que se tome toda la justicia sobre él, ya que es un asesino en serie, un violador en serie. O sea, que se haga la justicia ya, de verdad, porque ese hombre nos afectó a nosotras físicamente. ¿Dónde ocurrió lo tuyo? Él me lanzó, porque me lanzó varias veces para tirarme, para matarme, porque eso es lo que él me decía, que me iba a violar y me iba a matar. ¿En qué lugar ocurrió? Eso ocurrió en la Buenavista, la Gallera. Sí, es el mismo caso. Y estos son los casos hasta ahora. Yo